En esta semana son las 9:20 de la noche y a esta hora el Consejo Supremo Electoral no ha presentado ni siquiera un resultado parcial de alguna junta receptora de votos, ya no se diga una tendencia, cosa bastante incomprensible, toda vez que se dijo desde el inicio que esta sería una elección sumamente sencilla de administrar, ya que solamente existe una boleta. Y además que el Consejo Supremo Electoral y el partido de gobierno tienen el control y la representación total en todas las juntas receptoras de voto. ¿A qué se debe entonces este atraso en la presentación de resultados? Nos acompaña Oscar René Vargas, analista político, quien, como seguramente todos los ciudadanos, hizo hoy su propia labor como observador electoral o como ciudadano. Oscar René, antes de esta elección estaba planteada ya de por sí una batalla política, la del partido de gobierno por la reelección del presidente Ortega, la segunda reelección consecutiva, el Consejo Supremo Electoral abogando por una participación masiva histórica, dijo el señor Roberto Rivas, y por otro lado la oposición llamando a la abstención y al voto protesta. ¿Cuál es el balance del resultado hasta esta hora? Bueno, en primer lugar, yo creo que mi propia experiencia personal, tuve, digamos, posiblemente que como en 20 centros de votación, que no sé cuántas juntas había en cada centro, si puedo decir donde yo votaba, y siempre ralo, entre las 9 y 11 de la mañana. Ese es el tiempo que yo. Después he seguido por el Facebook, es decir, todos los correos que mandan, y también te muestran cada quien de Docotal, de Nueva Guinea, etcétera, etcétera, que la votación ha sido muy pequeña. ¿Cuál es la conclusión? Después también he entrevistado a periodistas que han andado haciendo su trabajo y también me relatan lo mismo que yo vi. Entonces, yo saco mi conclusión diciendo que esta abstención de no votar fue más allá de lo que inclusive señalaban las encuestas. Me acuerdo cuando tuviste la comparecencia de Sid Gallup, que decía que era 42 o el 44, no recuerdo. Sid Gallup dijo que en un simulacro de votación el 42% de los encuestados dejaron el papel en blanco. Y ellos dijeron, bueno, este es como el punto de referencia. Sid Gallup dijo, la abstención será mayor que en cualquier otro proceso electoral que se haya presentado, bueno, en Nicaragua. Por eso, entonces te digo, Sid Gallup tuvo la razón en ese sentido, ¿verdad? De que fue mayor de lo que mucha gente creía que iba a haber. Incluso creo yo que fue mayor de lo que esperaban los mismos partidos políticos, ¿no? Ahora, falló el músculo de la maquinaria oficial para mover a su gente. ¿Movió el Frente Sandinista a toda su gente o estaría teniendo también dificultades para lograrlo? Yo creo que yo vi también en algunos lugares que camionetas que llegaban con, digamos, de esas de tina, con 10 personas a votar, etcétera. Pues también vi que ellos movilizaron, pero también yo supe en mis pláticas anteriores al día de hoy, con militantes del Frente e incluso con miembros del ejército de Nicaragua, diciéndome que no iban a votar. ¿Ya? ¿Por qué? Porque consideraban que esto no les gustaba. Uno daba unas explicaciones, otros, es decir, otros señalaban que ellos no estaban de acuerdo con la elección de la señora Murillo, otros porque las cosas se había descompuesto, etcétera. Pues, pero es decir, lo más importante de rescatar es que gente sandinista, pues, que todavía reclaman del partido, me decían no vamos a votar. Ahora, el Consejo Supremo Electoral todavía no ha presentado ningún reporte, ya había anticipado un nivel de participación muy alta, había también realizado su propio trabajo de adecuación del padrón electoral a ese llamado
padrón, sí. Sí, el padrón real que le llaman, que es el padrón del señor magistrado Roberto Rivas, de manera que frente a un padrón reducido y a un padrón maquillado, posiblemente los niveles de participación y de abstención podrían ser diferentes de lo que todo el mundo vio con sus propios ojos. Sí, pero fíjate bien que hay un detalle, ¿verdad? Yo también sé de que, por ejemplo, a personal de las universidades estatales les exigían de presentarse antes de las 10 de la mañana en tal lugar para ir a votar, porque después, el día siguiente, iban a controlar quiénes tenían la mancha en el dedo o no. Es decir, que también ese detalle te muestra que también tenían una desconfianza, ¿verdad? A pesar de todo lo que se ha hecho, había una desconfianza en el comportamiento. Entonces, aquí el síndrome del huehuense del 90 sigue apareciendo, pues, en el imaginario de la cúpula del gobierno. Porque si eso es cierto, si la abstención ha sido un proceso masivo, si es un mensaje político contundente, como dijeron acá en este programa Violeta Granera y Luis Calleja hace un momento, un mensaje político al presidente Ortega, al afán del partido de gobierno de continuidad en el poder, ¿cuál es el balance que se puede hacer de este resultado? Yo creo que sería una derrota política. Y la derrota política, a mi criterio, no es solamente el día de hoy. La derrota política viene desde el momento en que comienza a cerrar los espacios. Es decir, comienza, a mi criterio personal, cierra los espacios porque él tiene temor que la elección a la vicepresidencia de la señora Murillo pudiera traer como consecuencia una mayor resistencia y mayor participación de la gente de rechazo a esa candidatura. Entonces lo que hizo fue barrer la mesa. Y entonces, a partir de ahí, ya él perdió. ¿Por qué? Porque la respuesta internacional fue primero. Es decir, la respuesta internacional, que Nicaragua no estaba en la agenda política de ningún país, de repente se pone de moda. Y la segunda aspecto fue esta abstención. Es decir, primero vino la política, digamos, la respuesta internacional contra sus propias decisiones, y ahora es la segunda parte de esta respuesta. La pregunta que nosotros debemos hacer es, ¿qué va a pasar ahora? ¿Cuestiona esto la legitimidad de la reelección del presidente Ortega? Porque mucha gente dirá, bueno, pero mal que bien, es una fuerza que tiene apoyo popular, es el único partido político, digamos, consolidado en Nicaragua, y la gente dice, bueno, la gente lo está apoyando. Sí, es decir, yo sí creo que resulta, dentro de todo, va a ser el partido mayor, más votado, aún sin maquillaje, pues. Eso estoy claro. Pero su debilidad también la demostró en un detalle, en aceptar o en pedir negociaciones con la OEA. Porque la OEA no viene a negociar solamente porque el señor Almagro decidió venir, sino que el señor Almagro debió, me imagino yo, consensuar con los diferentes países, y entre ellos los Estados Unidos. Entonces, en mi visión, ¿qué es lo que va a venir? Un poco lo que está pasando en Venezuela. Decir que el modelo de salida a esta situación de ilegitimidad política es un poco lo de Venezuela. Tampoco en Venezuela el gobierno es un gobierno legítimo, pero hay una situación, digamos, de crisis, que hay una especie de empate, digamos, social, en el sentido de que la oposición tiene una fuerza social, pero que el otro tiene una fuerza formal. Ahora, Ortega cerró el espacio político, pues está diciendo, perdió esa apuesta, ahora está en un cauce de negociación con la OEA. Mucha gente dice, bueno, al final de cuentas, por las razones que hayan sido, está demostrando cierta flexibilidad, cierta cintura política. Puede volver a abrir ahora a su conveniencia el espacio político. Ya dentro de unas horas se conocerá
que el PLC, que era un partido que fue prácticamente pulverizado en la elección del 2011, ahora va a aparecer con las credenciales de que es la segunda fuerza política del país. Y eso es de mucha conveniencia del señor Ortega y el FSLN. Puede ahora Ortega hacer algunas concesiones para las distintas fuerzas políticas que incluso están divididas, la oposición, como ha comparecido esta noche en este programa. Claro, yo creo que eso es lo que va a hacer. Es decir, mira, yo lo que veo, yo lo estoy viendo es lo siguiente, que él, en su objetivo principal del recurso de la OEA era matar políticamente el NICA Act. Pero el NICA Act, a mi criterio, mal que bien, pienso yo que va a continuar el próximo año. Entonces él necesita dar algunas concesiones, pero sin que eso implique revertir en su lógica lo que pasó hoy. Y esa es la gran disyuntiva que hay. Si en su lógica es solamente hacer concesiones o en la lógica de la oposición es que estas elecciones se vuelvan a repetir no importa qué día, puede decir, que o qué, en qué fecha. Porque eso sería parte de la discusión, como lo que está pasando en Venezuela, que en lugar del 2018 se está hablando que sea las elecciones en el diciembre del 2017. Es decir, esta es parte de la negociación que creo yo que se abre, pues. Se ha hecho un paralelismo entre esta elección y la que ocurrió en 1974, cuando se reeligió el general Anastasio Somoza Debayle y enfrentó una oposición cívica que dijo no hay por quién votar. Somoza se reeligió, todos sabemos cuál fue el resultado de esa historia, cuando se cerraron más todavía los espacios políticos y Somoza Debayle fue derrocado por la revolución en 1979. En estos tiempos nadie está planteando una salida por la vía de las armas, una salida por la vía de la violencia política, sino que el país está encauzado en buscar una solución cívica. Sí, es decir, hay diferencias importantes. Por ejemplo, Somoza Debayle tenía en ese momento, en el 74, todavía el beneplácito de los Estados Unidos. En este momento, el presidente Ortega no tiene el beneplácito de los Estados Unidos. Aunque es un socio que colabora en temas de narcotráfico, seguridad. Sí, pero no es. Es un socio que puede ser cambiable, puede decir que no es algo permanente como el tipo Somoza. Somoza era la garantía de la región en ese momento. Él no es la garantía de la región. Y después, esta situación también, aquí el problema fundamental es que también en Nicaragua viene un año difícil. ¿Por qué? Dinero de Venezuela tiende a desaparecer o ya desapareció para el próximo año, ¿no? La situación económica internacional también es una situación económica difícil. Ya el proceso de contracción económica ya comenzó desde el punto de vista de que el movimiento social también se ha generado en forma desigual y muy aislado cada uno de los otros. Y esto puede ser, si se cierra más, un estímulo a coordinarse más los movimientos sociales. Yo creo que él sabe esta situación. No es nuevo que tampoco lo... Y entonces esto lo va a obligar a tratar de ganar tiempo, ceder espacio, pero sin retroceder mucho. Es decir, caminó tres pasos adelante, está dispuesto a dar un paso hacia atrás o dos, pero siempre es un paso positivo para él. ¿Tendrá alguna utilidad para la estrategia del presidente Ortega la participación de estos cinco partidos que concurrieron a esta elección, partidos colaboracionistas? Y ese es otro de los paralelismos que se ha hecho con la elección del 74, aunque hay una diferencia importante. En el 74 había un pacto entre conservadores y liberales, que entre conservadores y Somoza, conservadores zancudos me refiero, que prácticamente estaba predeterminado que por lo menos un tercio o un 40% de los cargos en la Asamblea y en otros espacios públicos se lo concederían a la oposición, a los zancudos, independientemente del resultado de la votación. Ahora no, es decir, ahora es como una rifa, no se sabe cuántas curules van a repartir el FSLN entre el PLC, el Partido Conservador, el PLI, y a quienes le van a tocar. La estimación más cercana es que andarían más o menos unas 15 diputaciones que van a repartir. ¿Cómo las van a repartir? Yo vi eso, pero yo creo que va a ser poco más. ¿Más diputaciones? Sí, de repartir, para poder, digamos,
satisfacer todos los compromisos que hizo para que participaran. ¿Serán funcionales esos diputados colaboracionistas en la Asamblea? ¿Jugarán, tendrán algún papel? No. ¿Lo va a meter Ortega en un diálogo político? Lo va a meter en el diálogo político y ese va a ser el elemento de división que va a crear, ¿ya? Porque yo no dudo, por ejemplo, si yo fuera Ortega, porque siempre pienso yo desde la lógica de él, si yo fuera Ortega, yo evidentemente que legalizo el partido de con cualquier nombre que sea de Montealegre, inclusive llegaría a legalizar el MRS. Pero también a condición de que acepten que los otros participen. Y ahí ya metió un gol. Es decir, yo te legalizo, pero vos tenés que aceptar de que los otros son legales también. Y entonces en una negociación así, salís perdiendo. ¿Dónde queda la alianza que hasta ahora ha venido desarrollando el gobierno, el comandante Ortega, con los grandes empresarios del país, que se presenta como una alianza económica, pero es también una alianza política? Sí, claro. Toda decisión económica es política. No, eso es lo que quiere preservar. La dificultad para él es que el NICA Act es un elemento que crea perturbaciones en su alianza. Por eso es que necesita matar el NICA Act, tanto ahora, en este año, como en el próximo. Y entonces, para matar el NICA Act, primero, este año fue el recurso de la OEA. Y el próximo año, a mi criterio, el recurso a la negociación. Y abriendo espacio. Pero sabiendo que abriendo espacio, yo voy a dividir y voy a crear conflictos. Porque va a ser difícil de aceptar, digamos, de que el MRS se siente con la gente de Alemán. O con la gente o con Alfredo César o con Byron Jerez para hacer el colmo. Es decir, eso es un elemento difícil. Entonces, si vos no participás, vos sos, no querés participar en la negociación para que un país sea mejor. ¿Ya? Entonces, yo creo que tienen recursos, no hay que despreciar. Y eso implicaría que la oposición tiene que tener una estrategia y eso es lo que creo yo que no tiene. ¿Quién es la oposición? En el balance de la jornada de hoy, para terminar, vos decís, esta es una derrota política para el gobierno. ¿Quién ganó? El pueblo, la población. Y yo creo que los jóvenes. La mayoría de la gente que trabaja en las cuestiones de las redes sociales son jóvenes. No son la gente mayores, como vos y yo. No, son los jóvenes, menores de 30 años, los que están en la... mostrando todo, y esa es la forma como los jóvenes participan ahora. Ya no es como en tiempo mío que nos sentábamos en la Rubel a protestar cuando tu padre hacía la cuestión de los movimientos cívicos. Pero en otros países, y se vio en los países árabes, se vio en Guatemala, eso que llamamos el activismo de las redes sociales es un instrumento complementario para otra movilización que desarrollan jóvenes y otras organizaciones. Bueno, pero ahora ya hicieron su presencia política. Para mí es la primera vez que hacen una presencia política a nivel nacional. Gracias, Oscar René Vargas. Estaremos pendientes de cómo evoluciona la situación política en las próximas horas, en los próximos días, en las próximas semanas. Primero hay que conocer cómo va a encarar el Consejo Supremo Electoral, dirigido por el presidente Ortega y por el Frente Sandinista, los resultados del día de hoy. ¿Cuáles serán los resultados oficiales que brindarán? ¿Cuál es el nivel de abstención que reconocerá el partido de gobierno, que ha sido su principal competidor y la principal fuerza que prácticamente se ha hecho sentir en esta votación? Nosotros, por nuestra parte, los invitamos a continuar con la programación y la transmisión de Canal 12 y con la cobertura que seguiremos brindando desde el sitio web de Confidencial a lo largo de todo el día con el equipo de Confidencial. Y esta semana hemos también estado cubriendo y analizando el proceso de votación, pero también, como lo dijimos desde un principio, la otra cara de este proceso político, que ha sido el voto protesta y el voto de la abstención. Gracias por su atención. Continuamos aquí con la transmisión de Canal 12.